días, ¿qué onda? ¿Qué bien? ¿Qué cómo andan? El pedo rookie. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estoy aquí en San Luis de la Paz, Guanajuato. Disculpen mi pelazo. Ayer no me lo lavé porque dije, no me lo quiero planchar todos los días. Estamos aquí en unos tacos muy famosos de San Luis de la Paz, Guanajuato. San Luis de la Paz, Guanajuato es como la entrada de Guanajuato. Y los tacos se llaman Tacos El Morro. Alguien está pensando en mí. Tacos El Morro. Son así súper, súper popularcitos. Ahorita les voy a grabar por todo aquello. Pero estoy súper emocionada porque una vez me trajo mi tío y me encantó. Me encantó, me encantaron tan chef's kiss. So, I'm super excited porque este va a ser nuestro desayuno. Desayuno porque no hemos desayunado. Son las 10. Y al ratito vamos a andar en la plaza, por aquí por San Luis de la Paz, Guanajuato. Y espero que disfruten este día conmigo. Gracias, gracias, gracias. Si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse a mi canal. Y bueno, continúen viendo este video. Les voy a enseñar acá las carnes que están por acá. Híjole, esta carne está fallando, vean. Ay. Vean, aquí tenemos cebollita, carnita. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Chorizo, chile. Ay, voy a valer a puro humo. Yo no ustedes sabían, chicos, pero el humo sí me lo sacó. Por eso me está siguiendo. Vean lo que me voy a comer. Vean mi desayuno. Este es el desayuno de México. Vean a mi tío. ¿Rico, rico? ¿Te gustó, mi amor? De 1 al 10, ¿qué le das? 1 to 10, what do you give it? Ok. Bueno, chicas, vamos a probar estos taquitos. ¿Cómo, familia? ¡Ay, mi cuca ya la dejé! Chicos, había dejado mi coca, la mera mera fregonera de este desayuno. Hace frío, chicos, hace frío. Le eché cebollita, le eché guacamole, me traje pepino, nopales. Pero no. ¡Qué rico! Ya voy a comer. Ya terminamos de comer. Mi tía me prestó su suéter porque hace mucho frío. ¿Te gustaron los tacos, amor? Muy ricos. Más un menudo. La carne como que siento que le faltó sazón. Oh my god, it's so tough. De ahí en fuera me gustó. ¿Qué vamos a comprar hoy? Vamos a comprar un sombrero. Para ir al rancho, ¿verdad, amor? ¿Verdad? Él es mi hermanito chiquito, él es mi bebé, él es mi corazón, mi vida, mi pedazo de cagadilla. Pero sí, chicos, vamos a ir ahorita para allá, para la plaza, a ver qué compramos. Dame una frutita, unos churros, me dio un raspado. ¿Raspado al rato? No, aquí puede que haya raspados, no sabemos. Si vemos, podemos comprar some and maybe en snacks. So we can pero bueno, chicos, vamos al ratito. Vean, aquí están haciendo nopalitos, aguacatitos. ¿Qué es eso? ¿Esto cómo se llama, tía? Avimados. Vean. No, miren, carnititas, qué delicia. Miren, brasiercitos, mantelitos. Tenemos de todo. Estamos aquí en la placita de San Luis de la Paz, Guanajuato. Aquí en Nieves, La Luz, venden nievecitas de guanábana, mango, chocolate, vean. Este es el kiosco. Hay varias cositas aquí para comer. ¡Olis! ¡Hola! ¡Me duele mi rodilla! ¿Qué tienes? No sé. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué te está pasando? No sé. ¿Te estás haciendo qué? Vieja. Vean.
una nievecita de agua de limón, digo, en agua. Me la va a echar Tajín. Qué rico. Tiene de varios sabores. De muchos, muchos sabores. Chicos, vean. Paletita. Y bastante. ¿Qué tal te pareció? ¿Qué le das? Del 1 al 10. ¿10? Con Tajín, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú qué le das? 100. ¡Ay, tú le das 100, amor! Yo le doy 1000. Está bien rica, chicos. El ola de limón te da como Mexican vibes. Miren el kiosquito de aquí. La placita, la gente. Por allá está la iglesia bien bonita. Vean, chicos, aquí está la iglesia. Me tomé una foto una vez ahí. Mi papá me la tomó. Ah, dan las tortillas, chicos. Así se ven las tortillas aquí en México. Así van saliendo. Para acá, vean. Y ahí sale. ¿Ricas? Según nos paramos a comer, pero hace un frío. Creo que es mejor ir a comer a la casa. Mejor a la casa. Vean, trajimos pollito a comer aquí, miren. Un picnic. Are you excited? ¿Está frío, el amor? Está frío, pero muchachos tienen picnic a todo lo que da. De puerta. Sí. Bueno, vean. Paso de. No. Pollito. ¿Foto? Sí. Nos íbamos a tomar una foto y a mi tío se le cayó esta. Nos íbamos a tomar una foto. Me íbamos a tomar una foto, chicos. Mi tío puso el celular para la foto, le puso temporizador y se cayó la piedra y el celular. Dios, vinimos a las gorditas, mis favoritas aquí en Terrenal. Son como grasositas, ahorita se las voy a mostrar. Son rechupete. ¿Y mi hermanito qué te vas a comer? Hamburguesa. Una hamburguesa y ya. We're excited to eat because I'm so hungry. Man, espérate. He's over here watching Pokemon or something. Yeah. And I'm super excited because I'm super, super hungry. And I'm tired. But yeah, I'll see you guys in a little bit. De su que hermosa, claramente se me olvidó grabarles las gorditas, pero déjenme les digo que estaban riquísimas, así que les dejaré un boomerang de las gorditas que me cené, súper, súper ricas, súper divinas, grasositas, riquísimas, que también luego de ahí ya me bañé y me fui a dormir, así que esperen más videos que vienen con todo, con todo, con todo. Los amo, los adoro, los quiero con todo, 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 todito mi corazón. No se les olvide suscribirse si aún no están suscritos, poner la campanita para que se notifiquen cada vez que yo tenga un nuevo video, al igual que seguirme en mis redes sociales, que abajito en la descripción les dejaré todas, pero todas mis redes sociales para que estén pendientes de cada cosita que suba. Gracias por todo el amor y por todo el cariño que siempre, pero siempre me brindan. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que ha estado desde mis vlogs de cuando yo venía a México hace años y los que se han unido, muchísimas gracias. Los amo, los quiero y con todo mi corazón. Chaocito, bye bye. Espero que les haya encantado este vlog. Estén pendientes para los próximos que vienen, porque vienen muchísimos. Este fue un vlog más o menos chiquito porque después del picnic nos unimos a la taza. Luego fuimos a comprar unos chetos, eso sí se me olvidó grabar. Pero ustedes tranquilos y yo nerviosa porque tienen más vlogs. Así que muchísimas gracias por todo el amor y por todo el cariño. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir el video si les gustó. Y también, ¿qué más, qué más, qué más? Pues estar pendiente de mis próximos videos porque vienen muchísimos. Ya los pájaros. Muchísimos más. Así que chaucito. Bye.